La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil conmemoró sus 16 años de vida institucional en un evento realizado en su nuevo bloque rectoral, donde se destacaron los logros alcanzados durante el último año. Galo Cabanilla, rector de la entidad, presentó a la comunidad la rendición de cuentas del año 2015, informando los avances científicos, tecnológicos y físicos, así como los resultados de la gestión administrativa y financiera, que afirman el progreso de esta alma mater. Con 16 años, la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC, se apuntala como una de las mejores 7 universidades privadas del Ecuador a nivel nacional, por su opción preferencial en el desarrollo de las capacidades de su personal y de sus estudiantes. Bueno, una universidad joven siempre es un desafío. Las universidades que tienen una gran trayectoria, que han hecho mucha historia, le dejan a uno con el deseo de pensar y repensar en qué puede innovar en algo que ya está hecho. Lo bueno de una universidad joven es la posibilidad de crear, y que todo lo que uno crea es una innovación. Las expectativas nuestras es seguir creciendo y desarrollándonos, apuntalándonos en función de las decisiones que se tomaron en los años anteriores y que nos han servido para dar exitosos resultados. En la celebración se entregaron reconocimientos a estudiantes destacados por sus rendimientos académicos, a los docentes y al personal administrativo por su labor desempeñada. He recibido una mención de honor al rendimiento académico en la carrera Comercio Exterior, mención Negocios Internacionales. Me siento muy contenta de estudiar en la UTEC porque me ha permitido crecer como estudiante y como persona. Me ha permitido desarrollar mejores pensamientos y mejores críticas en el área empresarial. La finalización del evento dio apertura a la Semana de la Música y Cultura UTEC, a cargo de los estudiantes.